Amigos, familia Casulíber, el día de hoy nos encontramos en el zoológico de Chapultepec, conociendo animales fantásticos, y la invitación es que conozcamos juntos este extraordinario lugar. Y desde este rinoceronte te digo, disfruta de esta epopeica aventura en el zoológico de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México. El zoológico de Chapultepec es un espacio de recreación pública, de divulgación, de popularización y de investigación sobre zoología, veterinaria y medio ambiente. En este lugar podemos aprender de manera práctica acerca de la fauna y flora de nuestro país, así como la importancia de conservarla y protegerla. La creación de este zoológico fue impulsada por Alfonso Luis Herrera y en 1924 abrió sus puertas al público. Fue el segundo en Latinoamérica, después del de Argentina, y es el más importante y visitado de México, con más de 5 millones de visitantes anuales, aunque es el segundo más grande con 17 hectáreas después del zoológico de Guadalajara. Cuenta con alrededor de 1.236 ejemplares de 222 especies diferentes de México y el extranjero. Son 7 las áreas con condiciones climáticas y vegetales especiales: desierto, pastizales, franja costera, tundra, aviario, bosque templado y bosque tropical. Tiene además un herpetario y un mariposario. Uno de los iconos atractivos es conocer a Xin Xin, quien fue la octava cría de panda gigante nacida en el zoológico de Chapultepec. Para poder llegar, fui en el metro hacia la estación auditorio de la línea 7, la color naranja, y de allí caminas alrededor de 200 metros hacia una de las puertas del bosque de Chapultepec que te conducirán directamente al zoológico. Una de las atracciones, amigos, aquí en el bosque de Chapultepec es conocer y andar en lo que es el Puerto Chico, que el Puerto Chico ustedes van a conocer aquí, que tenemos, por ejemplo, los remos, pedales, remos con techo, y bueno, aquí están los requisitos, que hay que entrar, el reglamento y todo lo que lleva, y bueno, de este lado ahorita está cerrado, que es lo que yo veo, o bueno, al menos esta parte, pero de aquel lado pueden encontrar todas las lanchitas. Miren, por allá se ve a lo lejos cómo andan allá remando, y no sé si hay otra entrada por aquel lado, ahorita vamos a ver, pero esto es lo que es el lago. Estamos en el lago del bosque de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México, así que vamos con esta épica aventura a conocer más qué tenemos, qué sorpresa nos depara el bosque de Chapultepec, para que ustedes lo conozcan. La entrada es totalmente gratuita, como ya se los decía al inicio, y pues disfrútenlo aquí en la Ciudad de México. Amigos, familia Casulíber, pues nos encontramos aquí en el aviario Moctezuma, aquí en el zoológico de Chapultepec, y pues vemos aquí una gran variedad de patos. Estamos literalmente adentro del aviario, como ustedes pueden darse cuenta, hay un laguito, un puente que está muy chido, aquí donde está esta agüita. Y bueno, aquí a este lado miren los patos nada más, donde andan aquí el ecosistema de muchos patitos, y vamos a ver qué más aves nos encontramos. Bueno, este lado lo que veo son más patos, que andan aquí y pueden se ven así muy inofensivos, la verdad es que sí. Pensé que iban a estar así como medios intensos, pero no, está muy inofensivo. Ahorita podemos acercarnos a algunos y vamos a ver qué más nos depara aquí en esta aventura épica, aquí en el zoológico de Chapultepec. Bueno, amigos, parte de lo que estamos viendo es el antílope Yala, que es el que estamos aquí viendo, y lo vamos a encontrar allá hacia el fondo, como pueden darse cuenta. Y aquí son como venaditas, no sé qué sean, pero es el antílope. La verdad está súper, súper archi mega recontra hermoso. Hoy que nos estamos viendo en esta épica aventura aquí en el zoológico de Chapultepec, y vamos a ir conociendo más qué nos depara y qué vistas tenemos de aquí del zoológico.
en la Ciudad de México, la panda Xin Xin es la única ejemplar de nacionalidad mexicana. Xin Xin nació el 1 de julio de 1990 y fue concebida por inseminación artificial. Actualmente tiene ya 33 años, va para 34 en este año 2024, y es una de las pandas más longevas del planeta. Ella es la hija de la pareja de pandas conformada por Touyi y Chia Chia. Xin Xin, cuyo nombre significa esperanza, es la última de la dinastía de Xin, Jin y Pi, que fue otra pareja de pandas que fueron regalados a México por el gobierno chino de 1975. Xin Xin es conocida por ser una panda de hábitos, como dicen sus cuidadores del zoológico. Desayuna cada mañana unos 12 kilos de bambú, el cual es cultivado sin agua tratada ni fertilizantes. También recibe suplementos alimenticios y croquetas especiales para ella. A la panda también se le da manzana, que es su fruta favorita, en cajas de cartón como parte de sus ejercicios de enriquecimiento. También le rocían esencias para estimular su olfato. En julio del 2023, Xin Xin cumplió los 33 años, superando así la expectativa de vida de su especie. Estos ejemplares viven entre 15 a 20 años y arriba de los 20 años son considerados adultos maduros, por eso es importante que la panda mexicana sea mayor de los 30. Por su edad avanzada, cada 6 meses es sometida a estudios de sangre y tiene revisiones médicas quincenales, esto sumado a las observaciones de sus cuidadores en Chapultepec. Xin Xin es la única panda en el zoológico luego de que falleciera Xuan Xuan en julio del 2022 a los 35 años. Amigos, carne de chito de aquí del bosque Chapultepec, que es algo muy icónico, que toda la gente viene y come, que es este tipo de carne así seca, está medio raro, pero es una carne exótica de aquí del bosque Chapultepec.
las cosas principales de aquí del Bosque Chapultepec, pues es conocer el lago. Pueden ir aquí en las lanchitas de pedales y todo lo demás que conlleva. Pues es parte de la aventura aquí en el Bosque de Chapultepec, ir al lago, disfrutar de estas aguas y sobre todo el clima extraordinario que nos da aquí en la sombra. Está chido para pasar la tarde aquí en el Bosque de Chapultepec. Que lo vivimos hoy aquí en el zoológico de Chapultepec. Díganme cómo se la pasaron, denle pulgar arriba, compartan con todos sus amigos y nos vemos en otra epopeyica aventura aquí en el canal. Recuerda darle mucho amor a todo lo que hacemos y vamos a seguir subiendo en suscriptores, en vistas, en likes y bueno, suscríbanse a este canal y nos vemos en otra epopeyica aventura. Soy Claudio Caso, que los ligues, síganme en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todos lados. Nos vemos hasta la próxima. Bye, familia Casoliver, los amo a todos.